escuchar a Tiffany en inglés o a Jennifer en español. Muchísimas gracias por estar aquí, Tiffany. Muchas gracias, Erika, por la introducción y también a todo el equipo de Fotoboz. Es una conferencia tan emocionante para mí, la idea de estar rodeada de tanta gente que está... Tan obsesionada, por decirlo así, con fotobos como yo estos últimos años. Es muy emocionante. Es un honor estar aquí hoy. Gracias, Erika, Lian, Laura, por hacer esto una realidad. Yo creo que hace tiempo que eh, lo deberíamos haber hecho y me encanta eh, que todos los eventos en los que he participado han sido muy buenos. Aquí voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Un momentito, por favor. Todo estaba organizado, pero ahora como que se me ha perdido. Ahora lo tengo. Voy a tratar de volver a compartir la pantalla ahora. Todos pueden sí, ver la presentación, gracias. ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, lo primero que voy a decir es que FotoBoost es una manera en que nosotros podemos usar la fotografía para la paz. Y voy a hablar un poquito de eso luego, pero antes me gustaría hablar sobre mis antecedentes, porque eso es lo que informa mis investigaciones actuales. Yo he estado trabajando con fotobos como por 25 años. Y cuando yo primero empecé como eh, pregrado, yo estaba trabajando en Nepal con unos refugiados. Que estaban viviendo en unos campamentos en Nepal. Yo vine a Fotobos como una practicante visual, no investigadora. O sea que yo primero aprendí y estaba trabajando con Fotobos antes de que yo conociera a Caroline Wang y todo ese trabajo. Eso me ha informado mucho mi práctica. Yo he Podido desarrollar la práctica de fotografía comunitaria y todo el legado, todo el método de investigación. Y desde que primero estaba trabajando con esta fotografía participatoria, yo hice una organización en el Reino Unido sin saber de Caroline Wayne y su trabajo. Y desde ese entonces he aprendido muchísimo. Pero. Yo he podido trabajar en este tipo de fotografía de muchísimas maneras y puedo decir que cada persona con la que he trabajado me ha enseñado algo nuevo y no... Todavía no me siento como una experta porque en cada contexto, cada proyecto me da otra dinámica completamente diferente y por lo tanto fotovoz como que se vuelve a inventar una y otra vez como una práctica muy flexible, muy adaptiva. Podemos hablar más de eso luego también. Después de fotovoz por 10 años hice mi doctorado en sociología eh, a través de la fotografía y especialmente trabajando con las organizaciones no gubernamentales. Y ahora estoy haciendo investigación sobre cómo se puede usar el arte para crear la paz y es de eso quiero hablar hoy, sobre la fotografía de la paz. Entonces quiero hablar un poquito de este concepto primero, de la fotografía de la paz. Stephanie, estamos viendo solamente una diapositiva. No estoy segura si se supone que sean varias. O oh, dice que está pausado. Voy a volver a compartir. Lo siento por la interrupción. No, no está bien. A ver si funciona ahora. ¿Si ¿Sí ven la calle? Sí. y ahora está cambiando. gracias. muy bien. ahora para continuar. todas las este, personas que eh, están, pues, muy metidas en la fotografía, pues yo quiero hablar con ustedes a través de la fotografía. aquí vemos una imagen de una calle y uno como que la ve y no piensa nada fuera de lo común, pero esta calle que está en Belfast no es lo que uno ve cuando uno de hecho está en esa calle. Aquí está el, la imagen de Google y uno ve este muro de 30 pies y es una un muro de la paz. Se construyeron eh, durante los conflictos y se supone que separen a las comunidades. Entonces, la imagen que estábamos mirando antes, para regresar a ella, es una imagen que se construyó por unos jóvenes que estaban en un taller de fotografía en Belfast a través de una organización que ha trabajado con muchos proyectos de fotografía comuni comunitaria. Y los jóvenes vivían en cada lado de este muro de la paz. Y estos dos grupos de ambas comunidades trabajaron y fo eh, tomaron fotos de ambos lados del muro de la paz y después los unieron las imágenes para ver cómo es que se vería la calle si es que el muro de la paz no existiera. Entonces aquí vemos la calle como si fuera común y corriente, pero de hecho esta, esta vista, este paisaje no se ha visto en muchísimos años. Una del, uno de los pioneros de los estudios de la paz se llama Jean-Paul Lederac y él habla mucho de... Esta potencialidad de la paz, o sea, imaginar lo que todavía no existe. Estas comunidades que viven con este legado de conflicto y la paz es tan lejana de la realidad cotidiana. Para poder luchar por la paz, uno tiene que tener ese pensamiento de la paz, esa imaginación. Y por eso uno tiene que imaginarse que, aunque uno está metido en, en el conflicto cotidiano, uno tiene que imaginarse cómo se vería la paz. Eso es muy importante. Y esta imagen interrumpe esa imagen de lo que uno puede ver o no ver durante un conflicto. Entonces, estos jóvenes estaban imaginándose lo que en este momento no existe. Y esto es exactamente lo que es la fotografía de la paz. Ahora, parte de el tema que está tratando de abarcar la fotografía de la paz es esta idea que la guerra es muy visible entonces la fotografía se ha identificado por estas imágenes de la guerra yo sé que muchos de aquí eh, les gusta fotovoz y también la fotografía en general y hay muchas fotografías de la guerra que como que nos educan de los horrores del conflicto. celebramos la fotografía de los fotógrafos que eh, van a las guerras para documentar a través de la fotografía la guerra. hay libros, exhibiciones, también hay este, cursos sobre este conflicto. pero qué tal la paz? si no hace una búsqueda en Google sobre la guerra, hay un sinfín de fotografías eh, de la guerra y ahora es, son muchas imágenes de Ucrania. Pero cuando uno hace una búsqueda en Google sobre la paz, hay muchas imágenes genéricas, este, palomas, eh, personas eh, dándose un apretón de mano o meditando. Pero ¿por qué es que no tenemos imágenes visuales o fotografías de la paz? ¿Y por qué es que no tenemos fotos que reflejan el trabajo tan valiente de las personas que están viviendo en los conflictos y trabajando hacia la paz? Es un trabajo sumamente importante y ellos están creando la paz y todo lo que es importante para tener la paz. O sea que aquí la paz está invisible. Entonces nosotros estamos tratando de reconocer que las fotos reflejan la guerra y no la paz. Uno tiene que entender eh, estos términos. Por ejemplo, la ausencia de la violencia es la paz las personas que estaban involucradas, en las comunidades afectadas por el conflicto, lo, las personas identificadas como las víctimas. Todo esto está incluido. Y yo sé que muchos de ustedes trabajan con pueblos marginalizados y toman eh, fotos de las personas que se identifican como víctimas, pero estas imágenes no solamente reflejan el mundo a nuestro alrededor, sino que le dan forma, tienen importancia política porque media la, nuestras relaciones y le dan forma a cómo nosotros vemos el mundo y nuestra conducta. Entonces, si hablamos de la paz, pero damos imágenes de la guerra, entonces nosotros hacemos que la paz sea invisible. Y hay muchas personas que están haciendo un trabajo brillante para crear la paz en una circunstancia muy difícil. Muchos estudios de conflicto han desarrollado y han tratado de empujar este, esta, este pensamiento hacia la visibilidad de la paz. Entonces, cuando uno habla de la foto de la paz, ¿qué significa eso? Bueno, todavía no existe, pero en años recientes han tratado de promover esta idea. Y hay estudios sobre la paz, conflicto, y tanto en universidades como en el mundo fotográfico. Entonces, ¿en qué consistiría la fotografía de la paz? Fred Richen ha hecho muchísimo y Frank Muller. Y Frank Muller dice que tiene que ver la fotografía de la paz, no solamente con la fotografía, pero cómo pueden representar la y cómo pueden contribuir a la paz. Entonces, ¿cómo es que la imagen participa en la creación de la paz? Ahora algunos académicos han tratado de identificar algunas características de la fotografía de la paz. Y puede ver sus nombres aquí en la pantalla, que la fotografía de la paz es proactiva, que se orienta alrededor del proceso, que es plural. Porque claro, que la paz significa distintas cosas para distintas personas, dependiendo de la cultura. Uno también tiene sus propios antecedentes. O sea, que esa idea de que no hay una idea fija de lo que es la fotografía de la paz. Y no, y no tiene que ver con una estética específica y también está orientada alrededor del futuro. Y nosotros podríamos reflexionar sobre el logo de la conferencia de pasado, presente, futuro, porque esa es la clave para este proceso de crear la paz, no solamente mirar al, hacia el pasado, reconociendo lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el conflicto, sino mirando hacia el futuro para crear algo nuevo. Y la fotografía de la paz se trata de esta agenda, este motivo, esta forma positiva de la paz. Y Allen que es un periodista y profesor que ha escrito sobre la fotografía de La Paz, él ha dicho que requiere una reimaginación de la forma de la fotografía. Yo también, con mis antecedentes y mi participación en Fotoboz, yo sé de dónde viene esa reimaginación porque he participado en mucho trabajo en fotovoz y ha sucedido en situaciones de post o en conflicto y esta fotografía de la paz es muy importante pero la investigación existente de la fotografía de la paz ha sido a través de la creación de imágenes profesionales. Han mirado artistas o fotógrafos o imágenes profesionales. Entonces, lo que yo quiero, en lo que yo me quiero enfocar en la investigación mía es, ¿qué es la fotografía de la paz? Y cómo Fotobos contribuye a esta idea de la fotografía de la paz. Y también tener una agenda de tener un componente muy importante en la fotografía participatoria, que la fotografía de la paz debería conllevar esta creación de fotos. Eh, participatorias. Eh, ayer estábamos hablando de imágenes que uh, abruman y esta es una imagen de Mabuba. Eh, yo trabajé con ella hace 20 años en Afganistán, eh, antes del talibán, y esta es una de las imágenes que de hecho impacta, porque aquí vemos un baño, pero era un palacio que se había arruinado y unos meses Después, yo estuve en una galería en Londres y yo vi una fotografía de esta, de este mismo baño. De hecho, esa foto, foto se vendió por 3.000 mil euros y decía sin títulos. Era una imagen muy bonita. Pero esa imagen de Mabuba seguía como que impactándome porque esta imagen de Mabuba me decía mucho más de lo que significa la paz, de lo que significa vivir y tratar de mover adelante, pero tener esta historia de pérdida, de conflicto. O sea, mis antecedentes, mi historia con fotovoz y este tipo de fotografía participatoria me ha expuesto a estas comunidades en conflicto y veo que hay muchísima información para contribuir en la fotografía de la paz. Pero ahora lo que yo estoy haciendo con mi investigación es tratar de hacer investigación empírica para estudiar cómo es que los practicantes locales están viviendo en estos países con un legado de conflicto y violencia y cómo es que podemos usar la fotoboz, eh, foto fotografía participatoria para que todo el mundo de la comunidad pueda contribuir a la creación de la paz. Entonces, yo estoy, voy por, como por la mitad de mi investigación. Se llama Imagining Peace o Imaginándose la paz. Eh, cualquier idea, comentario, retroalimentación que tengan, por favor no duden en comunicarse conmigo porque todavía estoy en ese proceso. Pero quiero ver... El papel de la fotografía. O sea, cuando yo digo fotografía es fotografía participatoria o fo foto voz. ¿Y cómo es que la fotografía puede dar un marco de condiciones para ver la posibilidad de la paz? ¿Cómo las imágenes pueden ser utilizadas estratégicamente por los practicantes locales para crear relaciones? Um, promover el diálogo y de una vez crear la paz. Estos son mis socios en muchas partes del mundo. Desafortunadamente no pueden ver este, todas las diapositivas, se supone que las lo, los logos estén aquí, pero he estado trabajando con seis países y voy a trabajar con muchos más cada proyecto es muy diferente y por lo tanto no puedo entrar en todos los detalles, pero estos son algunos de los socios con los que estoy trabajando. Hay organizaciones de fotografía, también organizaciones no gubernamentales y los métodos rápidamente, los métodos que estoy utilizando, yo estoy involucrada muy activamente en todos los proyectos. Es una investigación de acción que utiliza fotovoz y fotografía participatoria. También los participantes y los practicantes han estado trabajando a largo plazo y por lo tanto es un estudio longitudinal. También he estado haciendo entrevistas activas, utilizando este, la fotografía y pidiendo que me, que me tomen fotos. Eh, ha sido muy increíble. Yo he trabajado muchísimo con estas personas y hemos podido lograr mucho a, gran, a una gran distancia. Como dije, yo eh, empecé a participar con fotobos a través de la práctica, ¿no? de la investigación. Caroline Wang, este Marilyn, todos todas esas personas crearon esa base de este tipo de trabajo y nosotros estamos endeudados a Caroline. Pero la razón por la que lo comento es porque yo no soy muy precisa con la terminología, porque para mí todas estas prácticas, estos métodos se combinan en uno y lo que a mí me interesa es la aplicación estratégica de estos métodos. En estos proyectos nosotros vemos todo tipo de fotografía de mentoría terapéutica este, comunitaria y para mí todo este tipo de fotografía son parte del mismo eh, de la misma gama y es una manera que la comunidad y los participantes están como que creando las imágenes. Y esas imágenes llevan a una transformación. Ese es el meollo del trabajo. Y como le dije, mi enfoque es la adaptación conceptual y cómo se está usando esta creación de imágenes dentro de ciertas imágenes o ciertas situaciones específicas. O sea que yo no trabajo solamente con una práctica. Como dije al principio, fotovoz como que se vuelve a inventar cada vez que se utiliza y yo lo uso como una práctica adaptiva y no estándar. Y esto es muy importante porque así podemos ver cómo aprendemos, cómo lo usamos. Nosotros podemos crear más recursos y más ideas, inspiración, porque vemos cómo es que todas las personas usan esta fotografía en distintas partes del mundo. Ahora quiero hablar un poco de la paz, porque claro que hay distintas formas de la paz y para diferentes personas la paz significa diferentes cosas. Ahora, la teoría de la paz, relaciones internacionales, algunos académicos del mi departamento de estudios de la paz, de la guerra como que estamos utilizando lo que se llama el término local donde ha habido más reconocimiento y más enfoque en los actores locales para crear y mantener la paz y esto claro es un reconocimiento de los fracasos de la creación de la paz. El énfasis ha sido en los errores de las instituciones, el papel que desempeñan en la creación de la paz, en esta reconstrucción post-conflicto. Entonces, este cambio de mirar las instituciones y ahora el enfoque que es mirar lo de abajo, que es la comunidad y los locales, eso ha cambiado la definición de la paz. Y mi investigación se enfoca en este tipo de la paz, de la paz local, cómo se usa la fotografía a nivel comunitario para promover la paz. Me acaban de dar una revisión. Eh, de uno de mis documentos y, y me preguntaron cómo es que va a crear la paz la entrega de un montón de cámaras. Pero de eso no se trata, es que estamos este, apoyando este proceso comunitario que no puede terminar el conflicto directamente o la guerra, pero sí puede promover y... Eh, alimentar este, la cultura, las actividades comunitarias y como que promover las fortalezas que ya tiene la comunidad para que puedan crear la paz. En teoría es esta idea de la paz cotidiana. Nosotros hemos eh, visto que muchos de los estudios sobre la paz se han enfocado mucho en esto, que las estos son acciones que se están tomando por las personas que están enfrentándose al conflicto todos los días y todo todas las cosas que ellos hacen. O sea que nosotros usamos estos marcos de referencia para ubicar los actores locales. Roger McKinsey, de hecho, estudió mucho al respecto y él habla de esta paz cotidiana, el potencial de usar los actores locales para poder eh, erradicar el conflicto. Él habla sobre la importancia de la creatividad en la creación de la paz. Y él también habla del arte. Para él, la paz es un proceso muy complejo y está arraigado en las relaciones y que requiere la imaginación, como mencioné anteriormente. Requiere que la gente como que se imagine que lo que no existe, que requiere mucha innovación, mucho riesgo para llegar a la paz. Ahora me gustaría hablar sobre algunos proyectos que he hecho y lo siento que no hay mucho tiempo para compartir todo y, y ya que voy por la mitad de mi investigación, pero algunos de los proyectos con los que he trabajado. Eh, están en la pantalla. Voy a hablar un poquito más sobre el de Colombia y después les voy a dar una idea de los demás, pero todo esto lo voy a publicar en los próximos años, o sea que pueden seguir la investigación eh, a medida que vaya publicándose. El trabajo de Colombia es un proyecto que se enfoca en la fotovoz. ¿Ustedes ven aquí la pantalla? porque yo no veo las imágenes. No sé si ustedes las pueden ver. Podemos ver, sí. ¿Pero hay imágenes aquí? Bueno, ahí no. Bueno, nosotros necesitamos esas imágenes y por lo tanto voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a compartirla para ver si salen las imágenes si alguien quiere poner algún comentario o pregunta en la chat en el chat lo pueden empezar a hacer y después al final eh, podemos contestar la pregunta Bueno, no hay. Las imágenes no se ven, pero el video funciona. Voy a hablar este, sobre este video y después le comparto un PDF que tiene las imágenes. Pero en Colombia estamos trabajando con comunidades sobre indicadores cotidianos de la paz. Ellos usan un proceso participatorio de números el poder de los indicadores para determinar la creación de la paz. O sea que los indicadores se fijan por expertos externos y usan categorías univers universales para ver cómo es que entienden la paz en distintos lugares. Y lo que hacen estos indicadores es que trabajan con las comunidades para que cada comunidad haga sus propios indicadores de la paz y de la justicia. Y hay un proceso de varias etapas con hombres, mujeres, jóvenes, para ver cuáles son los indicadores de la paz de ellos. Y después esto se verifica a través de un proceso comunitario. Antes hacían encuestas para entender el impacto de la creación de la paz y las intervenciones. PhotoBOSS se ha integrado en este proceso, de este proceso de los indicadores cotidianos de la paz en Colombia, para tratar de mezclar estos métodos participatorios, participatorios para amplificar estos métodos participatorios. E individuales. En Colombia, los indicadores cotidianos de la paz están trabajando con las comunidades afectadas por el conflicto, los las cinco décadas de conflicto en Colombia. Están trabajando en zonas que a pesar del acuerdo de la paz de 2016, todavía la paz es muy frágil. Hay grupos que han ocupado el lugar que dejó la FARC y ahora hay narcotráfico, este, otras industrias ilegales y están viviendo en un ambiente, por lo tanto, que están matando a los líderes comunitarios. Entonces... Estamos tratando de concentrarnos en este proceso de la paz porque la comunidad no está viviendo en un ambiente seguro a pesar del proceso de la paz. Lo siento muchísimo que las imágenes no se están mostrando aquí, pero yo tengo el PDF de la presentación que tiene todas las imágenes. Un momentito, porque sin las fotos como que... No tiene sentido. Aquí es la versión menos tecnológica, pero está bien. Aquí vemos un par de diapositivas que muestran el proceso de la paz cotidiano. Le piden a los actores que definan la paz y como vieron en, en el video que tenían unas listas largas de frases. Entonces, este proceso se ha hecho en la comunidad y nosotros... le dimos una invitación abierta a todo el mundo de la comunidad. Quien sea que quería participar, podía participar en, en el proyecto. Y Fotoboz estaba ahí por un periodo de seis semanas en distintas comunidades. De hecho, muchas personas participaron y por lo tanto teníamos que hacer dos grupos. Con Fotoboz, primero hay algo inicial como talleres para que aprendan a usar la cámara y después de esa fase, cuando la gente ya sabía usar la cámara, los participantes de la comunidad elegían algunos indicadores de la paz y ellos elegían las imágenes que les gustaba más y después hacían una historia de fotobosque. Iba junto con la imagen. O sea que cada persona individual trabajaba, pero también trabajaban en grupos según los indicadores. O sea que simultáneamente estaban trabajando individualmente y en grupo. Y cuando hicieron esta foto historia utilizando los indicadores, después hicimos exhibiciones grandes en la comunidad, donde pusimos imágenes por toda la comunidad y COVID pues como que interrumpió un poco, pero lo pudimos hacer en los medios de comunicación social y, y la imagen es, de, o la idea es tener este Museo de la Paz eh, afuera. Ahora, esta idea de los indicadores de la paz, queríamos combinar distintos métodos de fotografía participatoria para, como que, eliminar la limitación de cada método y hacer que cada uno complemente el otro para llevar a una investigación robusta y expansiva. Y de una vez, cambiar la agenda, porque este trabajo trata de informar la política y. Lograr que la voz de la comunidad se esté escuchando a un nivel más alto donde se están formulando las políticas, especialmente en Colombia. Esto es un proceso de acciones de la paz en la comunidad y como proceso investigatorio, es participatorio, pero sí tiene un protocolo más estricto de investigación. Hay controles, hay ciertos niveles, eh, no todo se hace con un análisis participatorio. Y claro que los indicadores vienen de la comunidad, pero los datos... se pierden cuando uno se enfoca solamente en los indicadores. O sea que hubo un deseo de parte del equipo de investigación para conseguir una parte en que los miembros de la comunidad pueden volver a, a tener estos indicadores para crear la paz en su comunidad. Fotoboz. A veces tiene sus límites cuando trabaja con grupos pequeños, porque no puede representar todas las, las inquietudes de la comunidad. Y ya este grupo estaba trabajando con los indicadores generados por la comunidad en general. Photobooth, por lo tanto, quería quería uh, trabajar con la comunidad más ampliamente y no tan limitadamente como solamente con Photobooth. Con Robert Chambers estábamos trabajando sobre la idea de investigación de acciones para ver las experiencias vividas de la comunidad y cómo ellos experimentan este proceso de la paz y de la creación de la paz. Si sí, era una investigación continua y muy rigurosa, esto es fantástico, pero habla de esta idea de que a veces una investigación rigurosa como que reduce los datos porque pone límites sobre los datos y más controles más estrictos y ambientes más estrictos. Y cuando uno tiene un ambiente más complejo como un, una situación de post-conflicto, nosotros tenemos que ser más flexibles. Y, mis colegas fueron clave para eso estábamos experimentando mucho con este proyecto en cuanto a algunos de los resultados hicimos investigación en estas comunidades y lo que vimos fue cómo fotovoz apoyó el sanamiento y el diálogo entre las personas de la comunidad vimos que comenzaron conversaciones entre algunas comunidades que antes no tenían conversaciones. Y vimos imágenes en la exhibición que reflejaban la comunidad. Y en Colombia los grupos armados utilizaban graffiti para cubrir las paredes y como que el graffiti era para mostrar el control sobre esa comunidad, también eh, tenían amenazas, pero al poner la exhibición afuera era como poner mensajes de la paz en lugar de mensajes de violencia como el graffiti. También algo que no fue originalmente planeado es que uno de los indicadores que vimos de la comunidad, ellos tomaron algunas acciones en la comunidad. Por ejemplo, eh, un tal orama estaba hablando de el hecho de que el cementerio estaba completamente destruido. Y tomaron fotos del cementerio. Y cuando las personas vieron estas imágenes, vieron que tenían que rehabilitar el cementerio, que no era posible que estuviera así y muchas personas de la comunidad se juntaron para rehabilitar el cementerio también el hecho de la basura y del reciclaje. esas fotos también llevaron a un programa de fotografía, perdón, un, de basura y de recolección de reciclaje. o sea que uno ve que estas imágenes están eh, cambiando las actitudes de la comunidad sobre algunos de estos temas, de estos problemas. porque a través de esta creación de la paz, ahora tienen nuevos servicios este, que quizás antes no tenían porque el Estado no estaba ofreciendo este tipo de servicios. O sea que al fotografiar la falta de servicios en sus comunidades y compartir esto, como que sí llevó a este intercambio, esta conversación y para que tuvieran estos servicios en el futuro lo que vimos era este potencial de diálogo, de este intercambio. Ahora voy a regresar a mi presentación para ver si funciona. Y veo que se me está acabando el tiempo. No voy a tener tiempo para... Un momento, perdón. Quiero hablar del proyecto aquí en Ruanda. He estado trabajando con Jack Nickens, que es un fotógrafo local, y él tiene un proyecto de mentoría de fotografía. Él trabaja con jóvenes para producir foto historias que son muy importantes para su comunidad. Lo que van a ver ahora. Son fotos de estas historias. Estos son de un foto, fotógrafo de la comunidad. Y lo que hacen con estas foto historias es que hacen las exhibiciones dentro de la casa de alguien y hablan de lo que está eh, la imagen, lo que está fotografiado en las imágenes. Este el proceso ha sido representativo de lo que se ha podido lograr desde el genocidio. Todavía no hay mucha confianza. Todavía hay muchas dificultades en cuanto a la creación de esta confianza. Eh, las casas, pues, son como espacios cerrados porque la gente no tiene la confianza de salir de sus casas. Los eh, lo siento, Tiffany, por interrumpirla, pero usted está hablando de imágenes que no se pueden ver. Voy a regresar al PDF entonces. Yo puedo compartir el vínculo de la presentación cuando ustedes tengan la grabación y así ustedes pueden mirar la presentación. Pero por el momento voy a compartir el PDF y después uh, voy a saltar hasta el final porque quiero que tengan tiempo para las preguntas. Aquí vemos un proyecto en Bosnia. Que hacen un trabajo espectacular de capacitación de jóvenes, trabajan con los jóvenes para ver, para que ellos crean imágenes positivas de la paz. Hay tres versiones diferentes de la historia y hay imágenes que hablan de esta plataforma multietnica pero ellos hacen un trabajo increíble para capacitar a los jóvenes. Ojalá que le pueda contar más luego. Y esto es en Irlanda. Belfast Exposed ha trabajado ahí por 30 años y tienen este proyecto de fotografía participatoria y comunitaria. Ojalá que en otra ocasión tenga la oportunidad de hablarle más sobre ese proyecto también. Y la última diapositiva, un momento. Parece que no la tengo. Un momento. Y lo siento por esto. A ver si Erika me puede decir qué es lo que ustedes ven. vemos la última diapositiva de photo voice o voz Bueno, quiero resumir ahora. Esto es trabajo que tiene que ver con el progreso y estamos en proceso de esta investigación, todavía no la hemos terminado y este proyecto o todos estos proyectos aunque usan distintas formas de la fotografía, yo creo que todavía hablan y, y incluyen esta idea del fotobos, porque están promoviendo este pensamiento crítico y la acción comunitaria. Hay una aplicación estratégica e intencional de esta fotografía participatoria para crear las capacidades, procesos y fortalezas existentes. También eh, le dan este, las oportunidades de tener un impacto. Fotoboz y la foto, fotografía participatoria es una manera de poder crear la paz. Y esta idea de que las imágenes son mediadores, o sea, el poder de las imágenes, lo que Jack está haciendo en Ruanda, por ejemplo. No hablé en detalle sobre ese caso, pero lo que vimos en Ruanda es que hay muchos protocolos estrictos durante las reuniones comunitarias de quién puede hablar. Y Jacques habla del de esfuerzo de cambiar eh, esa, eh, esa limitación. El, los jóvenes ponen imágenes en sus sillas y antes de hablar piden que las personas miren las imágenes y eso como que cambia la dinámica y permite que se faciliten estos diálogos que no se estaban realizando en estas comunidades, especialmente en Ruanda actualmente. O sea que esta idea de que la imagen está rompiendo el hielo y llevando a cambios. También... Las imágenes eh, miran hacia el futuro, como el proyecto de Bosnia, pero también el hecho de que la fotografía es flexible. Y esta creación de imágenes permite que las comunidades que se están recuperando, que puedan o directamente o indirectamente puedan crear la paz. Algunos quizás no quieran hablar directamente sobre lo que sucedió pero Fotoboz permite que eso pase de manera simultánea. También en todos los proyectos que he visto, esto se trata de Fotoboz para un público local, para crear esas relaciones, hacer el espacio para tener una conversación. Y aunque todavía no hemos llegado al nivel nacional como la formulación de la política, eso sí es parte del proceso. También quiero decir algo sobre la parte de que es limitado. Y la fotografía sí puede hablar de la paz, pero a veces no es seguro mostrar una imagen eh, porque todavía la comunidad vive en un ambiente que amenaza. Eh, oh, un, perdón, un ambiente amenazante y por lo tanto no pueden mostrar estas imágenes. Pero vemos que si lo hacemos a una escala más baja, podemos apoyar la creación de la paz. La, las comunidades pueden inspirar la esperanza, enfrentarse al el conflicto, a la violencia y. Este cambio a una escala muy pequeña puede llevar a un cambio a una escala mucho más grande. El profesor Britton Lakes ha estado involucrado en esta conferencia, de hecho, y ha estado trabajando con las eh, mujeres indígenas en Guatemala que están viviendo el conflicto en Guatemala. Y ella habla de cómo las mujeres comparten estas imágenes sobre la violencia que, has, eh, eh, que han sufrido y también el proceso que han hecho ellas para crear la paz. Y también dice que la fotografía les da una voz y la manera en que usan la fotografía, esa manera se ha evolucionado a lo largo del tiempo y que al principio no era una voz coherente pero sí se volvieron eh, participantes activas en este proceso de eh, batallar el conflicto. O sea que eso es lo que quiero enfatizar, que esto puede evolucionarse y que puede seguir mejorando, mejorando hasta que las personas participen más y más. Este, lo siento mucho, ya he terminado la presentación, pero lo siento mucho por estas dificultades técnicas que tuve, pero ojalá que las puedo eh, las pueda compartir con ustedes para que luego puedan ver la presentación. Eh, ahora, si tienen alguna pregunta, adelante. Muchísimas gracias, eh, Tiffany. No se preocupe por los problemas técnicos porque todos, a todos nos pasa. Gracias. Eh, si tienen alguna pregunta por Tiffany, ahora es el momento. Bueno, algo que quiero decir es que con estas presentaciones yo doy una idea general de la investigación, pero no hablo específicamente de cada proyecto. Entonces, cualquier persona que quiera seguir el proyecto, yo voy a estar publicando y haciendo eh, distintos, eh, distintas publicaciones sobre cada proyecto. O sea, voy a estar hablando de la creación de imágenes en cada uno de los contextos. contextos. Tengo una pregunta en el chat. Un ejemplo de la fotografía participatoria que va del individual a la comunidad y aún más. Bueno, claro que lo emocionante de trabajar con las imágenes y la razón por la que me emociona tanto Fotoboz es porque podemos trabajar a todos los niveles y podemos llevar al cambio, porque las imágenes viajan, ¿verdad? Se pueden eh, compartir y eso es lo que tiene un impacto en estas comunidades porque muchas veces no tienen el lujo de poder eh, moverse de un lugar a otro y por lo tanto se ven excluidos de la conversación nacional y de esa conversación de la política y la creación de la paz, estos mecanismos. Por ejemplo, en Ruanda y en Colombia, todos esos proyectos eh, se han hecho en el Capitolio, pero hay muchos proyectos que se comparten a través de medios de comunicación social, pero las imágenes muestran cómo los practicantes usan este proceso de fotos participatorias para crear la paz a un nivel local y comunitario. Y después cuando estas imágenes van más allá de la comunidad, es como que llegan a otra etapa del proyecto. Alguien también está preguntando de la fotografía terapéutica. No hablé de ese proyecto de las islas norteñas, pero Belfast Exposed ha trabajado 30 años ahí y es increíble ese proyecto. Les da a uno esta idea de cómo estas imágenes se pueden ajustar según las necesidades de la comunidad cuando van de una etapa a otra del posconflicto. Cuando primero empezaron a trabajar ahí, hacían muchos proyectos de justicia social y estos eh, problemas como eh, la vivienda y el legado del conflicto en Irlanda del Norte. Ahora tienen pues trastorno de, de, de post-trauma, especialmente entre los hombres jóvenes, y han hecho muchísimo trabajo con gente en todas partes de Irlanda del Norte. Están trabajando con las personas según su salud mental y están tratando de ayudar a las personas que están batallando con este legado están utilizando sus archivos porque ahora tienen 30 años de fotos comunitarias y estos archivos empiezan la conversación y después los jóvenes van, salen y hacen sus propias imágenes. A veces esto se hace uno a uno. Eh, un ejemplo que tengo es un soldado que estaba, tenía... Oh, bueno, estaba lidiando con muchísimo trauma por el conflicto y a través de estos archivos, como que visitó los lugares donde él estaba ejerciendo como uh, soldado. Y esto fue muy difícil, claro, porque las imágenes fueron como mediadores y fue difícil para él, él ver estas imágenes y volver a visitar estos lugares a través de las imágenes. Pero él después fue a esos lugares y volvió a tomar fotos, o sea, la, los lugares más importantes para él durante el conflicto. Y él está haciendo eso como manera de como que uh, superar su propia experiencia. Entonces, de esa manera se puede usar la fotografía como terapia. Eh, Fotobos también ha hecho muchísimo trabajo en cuanto a la fotografía terapéutica y hay más cosas en el, mi sitio web. Voy a poner el vínculo en el, de Instagram. Eh, me pueden seguir ahí. También en Twitter yo siempre estoy poniendo, eh, publicando ahí y por lo tanto pueden eh, buscarme ahí. Alguien me dice que está en Chiapas entonces tiene que hacer el proyecto de fotografía de Chiapas porque ese trabajo es increíble. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad, Erika? Un par de minutos, este sí nos pasamos, pero todo bien. Bueno, lo siento de nuevo por estos problemas técnicos, pero lo bueno es que sí le puedo dar un vínculo este, para que todo el mundo que quiera ver los videos, este, los documentos, la presentación, la pueden ver. Y así eh, es importante, ¿verdad? Ver todas las imágenes del trabajo. Pero muchísimas gracias al equipo de Fotoboz y a todo el mundo por escuchar. Bueno, gracias a Tiffany, gracias a todos que vinieron aquí hoy. Esto fue una charla.